¿Qué tal, amigos? Soy Gerier. Bienvenidos a lo que será un nuevo vídeo de Primeras Impresiones. Suscríbete, coño, que quiero llegar a los 100.000 suscriptores antes de 2024. Ya está, o sea, mi primera petición antes de empezar el vídeo es ese. Bienvenidos a lo que será un vídeo de Primeras Impresiones de X-Invader, ¿vale? Un juego que, bueno, ahora veremos. Gracias por apoyarme, gracias por todo eso. No sé qué mucho más decir, aparte de presentaros las ofertasas de Instant Gaming, que es mi patrocinador, ¿de acuerdo? Aquí tenéis juegos que acaban de salir, como el Starfield a 50... Uy, ¿qué pasa? Se me ha ido. A 50 pavos, tienes el Payday 3 a 30, el Separate Ways, que es el DLC del Resident Evil 4 Remake, a 7 euros, tío. El Mortal Kombat 1 a 50, en fin. Tienes cositas, ¿vale? Como en cuanto a triple A's. Luego, en cuanto a indies, tienes el Moonstone Island, que lo subí a poco y hace poco y me encanta, ¿vale? Me encantó este juego. Lo tenéis a 13 pavos. El Hammerwatch 2, que tengo serie en el canal secundario, está guapísimo. Un RPG, estilo Diablo, 14 pavos. O el Distum Islands, que también lo... Islands, que lo subí hace poco también y está bastante guapo, a 10 euros, ¿vale? No tenéis excusa. Gracias por apoyarme, gracias por ver los vídeos, gracias por comprar con mi enlace, que lo tienes en la descripción. Y ahora sí que sí, bienvenidos a X-Invader, ¿vale? Está guapo este juego, me lo he comprado yo, por cierto. Es un roguelike, bullet hell, al estilo Enter the Gungeon, si no me equivoco. Y está súper, súper guapo. Creo que es un juego coreano, japonés o chino, uno de esos tres, ¿vale? Está traducido únicamente al inglés, ¿vale? Tienes inglés, tienes chino, coreano, portugués, portugués por la cara, ¿sabes? En lugar de español, portugués, pero bueno, en fin. Está guapo, me lo he comprado yo, me ha costado 5 euros en Steam, ¿vale? No está en Instant Gaming. Desgraciadamente, lo he buscado, ¿vale? Por si os da por comprarlo. Y nada, vamos a echarle un vistacito. Antes de nada, te recuerdo, por favor, deja tu puto like, suscríbete, por favor, que es lo que más apoya el canal, es lo que más potencia le da a esto, a crecer. Gracias, vamos a jugarlo, ¿vale? Lo dicho, este juego me lo he comprado yo, no es ninguna promo, la única promo es la de Instant Gaming, que la he hecho antes. Y eso, vamos a probarlo, a ver qué tal, no tengo ningún tipo de compromiso con la gente que ha hecho este juego, ninguno. Porque tampoco he encontrado cómo pedir clave. No tienen redes sociales ni nada, no sé, o página web, nada. ¡No! Bueno, igual sí tienen Twitter, pero... La corporación, no sé qué, me da poco igual el lore. No te voy a engañar. Creo que es una especie... Iba a decir al estilo Enter the Gungeon, pero creo que es más un World Survivor, ¿eh? Level up, a ver. Ah, mira, el árbol de mejoras. Cuando eliges una, es al estilo 20 Minutes Till Down. ¿Os acordáis de ese juego? 3% de aceleración de cooldowns, más 10 a la munición en los cargadores, ¿no? Dispara 3 plasma bullets cuando atacas. 10 a la munición máxima, 40 attack speed, pero me baja el tiempo de recarga. Me gusta igualmente, ¿eh? Bullet speed, esto es velocidad de proyectil. Voy a llevar esto, tío, multishot. Vale, tenemos un dash, perfecto. ¿Qué es esto aquí arriba, tío? ¿Qué es eso que está como loco? Dispara, X. Olvidé decírtelo, no sé cuánto. Escoge tu hacker. Frost Princess Shigakum. Daño físico, daño elemental por dots. Frost Queen. No me estoy enterando de absolutamente nada. Te lo prometo, de nada. dispara, ¿cómo? Disparas no sé qué de hielo, vale. Te esquipas con el hechizo de la ventisca. Invocas una ventisca que hace daño de invocación. Esto es un dash. ¿Y esto? Equip chill gun. Te equipas la chill gun. A ver. ¡Oh, qué guapo! Escúchame. Espérate un momento, no he parado a mirar la interfaz. Tengo 100 de vida, 18 balas. Tengo como un diamante. La experiencia, hay monedas. ¿Con el clic derecho qué hago? ¿Otra vez esto? No entiendo. Cada 8 ataques, no sé qué, disparas no sé qué. Mira, esta es la mejora de la chill gun. 15% al rango. Venga. Espérate, ¿qué se hace con el clic derecho? Nada, ¿no? Parece que no. No, nada, con el clic derecho nada. Con el tap. Ah, el tap disparas automáticamente. Sin necesidad de disparar. Vale, está guay eso, ¿eh? Pero ¿por qué me va a elegir todo el rato esto?
¿Qué está pasando? ¡Para, para! ¿Qué es ese ruido? Vale, he pillado un imán. Buena hostia, me acabo de comer. Que las balas rebotan. Está roto eso, ¿no? Creo que era la rana la que estaba haciendo block block. Vale, tenemos un... ¿Dónde veo la recarga del dash? Ah, a la izquierda, ok. Es la rana, la que hace blub blub. Vale, level up. God Hunter. Commander Batch. A ver, God Hunter. Pero, ¿qué significa que pilles un hacker de estos? Son habilidades nuevas. 15 de probabilidad crítica, 15 de probabilidad crítica, 15% del daño crítico. Me llevo eso, ¿no? Está roto. Es un poco complicado el tema de las... ¿Eso es un boss? No. De las mejoras, son demasiadas como para entenderlo, ¿sabes? Lo que tampoco sé si eso es una zona de prueba o qué es esto. ¿Es el tuto o qué? Mira, mech. Si la dejo ahí. Está todo enfadado. No. Me lo marco, ¿eh? Ok, God Hunter, Frost Princess. Vale, creo que puedes elegir el dios que quieras. Dios, hacker, lo que sea. Para buscar las habilidades que quieras también. Mira, cada 8 ataques, disparos, no sé qué, casi daño físico. Venga, dámelo. Ok. Coño, un oso gigante. Ah, está muerto. Por ahora fácil, ¿no? Level up. Si sigo con ella, ¿qué? 5% todo el daño. Los enemigos se congelan más rápido. Dale, esta. Está rota, ¿eh? Las Frost Princess. O Princess. Hostia, qué daño me acabo de comer. Oye, pero es difícil que te hagan daño, ¿no? Vale, auto-aim, perfecto. ¿Tenemos mapa o algo? El dash... monedas. Calentad aquí, Calentad de bichos. ¿Puedo atravesar enemigos? Sí. ¿Qué pasa? ¿Un boss? ¡Estoy aquí! ¿Este es el boss? ¡Ah, es el boss! ¡Joder! No hace nada el boss. Bullet speed. Tiempo de recarga. Ataque speed. Muy bueno eso. Bullet speed. Ataque speed y munición. Uf. Voy a llevar esto. ¿Dónde estoy yendo? Joder, me equivoqué de botón. ¡Qué guapo! Vale, ya quería ver otro ataque, coño. Nada, fácil, ¿no? ¡Ay! Vale, buen dodge. A ver, matarle mato, ¿no? ¡Qué tanque es! Luego. Sigue siendo eso. Ah, perra. ¡Boom! Menos 30% Max Magazine. Es una trampa, ten cuidado. Bueno, podría no ser una... Compresión del deck. Me quita munición máxima.
una mejora de arma. Un martillo legendario que hace las armas más fuertes. Mr. Chu. Este es nuevo, ¿no? Pikachu. Periódicamente invoca dos bolas eléctricas cada tres ataques. Vale. Me llevaré esto. Select a weapon upgrade. Ah, vale, esto ya lo tengo. Dice, las balas hacen daño elemental instantáneo y provocan pausa. Rebote de bala. Vale. Vale, el mapa continúa. Hay tres fases. ¿Lo veis arriba? O sea, hemos derrotado al primer boss, que es la primera exclamación roja que sale arriba en la progresión. Uy, ¿esto? ¿Por qué le pego a la pared? O sea, ¿por qué puedo destruir la pared? ¿Algún tipo de secreto? Chihakun, este es nuevo también, ¿eh? Es Link borracho. Cada 8 ataques, una bomba, no sé qué, vale. 240 monedas. La bendición de los cuatro elementos. Ah, reemplazar. ¿Cómo que reemplazar? ¿Por qué me lo reemplazas? Ah, me reemplazas una habilidad. Ah, es una habilidad. Te da una bendición cada vez que la usas. Bomba del héroe. Voy a llevar esto. Me he curado. De alguna manera, ¿eh? Porque puedo pegarle a la pared, gente. Se podrá destruir. Sí, igual ni se puede. Igual no se puede destruir. Estoy aquí yo insistiendo. Vale, Mr. Chu. O Chigekun, Mr. Chu. ¿Alguna mejora? Esta. Recupera 3 balas y 20% de probabilidad de ganar. No sé qué, vale. No entiendo esto de la pared, gente. Pero no parece que se pueda romper, ¿eh? O sea, no parece, pues estoy aquí pegándoles hace un rato ya. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. 15% no sé qué. 33% de probabilidad de no consumir munición cuando atacas mientras no te muevas. Pierdes daño crítico. Perdón, pierdes daño físico pero ganas ataque speed. Es una mierda, ¿no? Voy a ver esto. Le sigo pegando a la pared, no sé por qué. Estoy bastante pesado con la pared. Aquí hay otra pared. Ah, no, esta no. ¿Por qué solo esa? Coño. Commander Badger. Este es nuevo también, ¿no? ¡Este es Timo! Es Timo. Periódicamente invocas hongos que los que explotan, ¿vale? Aplicas virus a tus armas. Les aplicas veneno a los enemigos. Yo voy a seguir pegando a la pared. Algo pasará, tío, algún momento. ¿Verdad? ¿No creéis que algo puede pasar en algún momento con la pared? Joder, God Hunter. 15 de daño físico menos 15 de daño elemental. 20 ataque speed. Venga. Nah, yo creo que la pared, si se rompiese, ya se hubiese roto hace rato, No tiene sentido seguir ahí. Me están matando. Mr. Chu. Alguna... Cada 6 ataques, una bola de rayos, no sé qué.
Comida. Aquí me paso mi primera run, gente. Viene el boss ahora en breve, ¿eh? Uf, calentada, tú. Reload speed, attack speed, eso es muy bueno, ¿no? Periódicamente invocas 4 espíritus animales. Qué guapo eso. Penetración de... penetración de las balas, eso es Dios. Poder pegar a los de atrás. Joder. Mira la pared, mira la pared. ¿Qué me ha dado? ¡Ah! La raíz. Joder. No me había dado cuenta, tío. La raíz del suelo. Vale, Frost Princess. Reload Speed. Levatain. Vale, boss nuevo. No puedo tocar las paredes, por lo que veo, ¿no? ¡Coño! Oye, ataca muy rápido. Me bloquea por delante, ¿no? Vale. Es fácil el boss, pero soy malísimo, loco. Si me equivoco al dodgear, me como el... A ver, extra, icicle... No sé qué es nada de esto. Supongo que todas las mejoras que he ido consiguiendo. Me ha gustado, ¿eh? A ver, dash, hechizo. Buenas tardes. Hola, X. Ajá, el árbol de progresión. Por ejemplo, esto cuesta 600. Mejorar el attack speed. Al principio de la batalla recibes una penalización que reduce tu vida en 50-70, pero ganas un bonus de daño. Daño adicional contra enemigos cercanos. Vida máxima. Vale. ¿Esto qué es? Cuanta más monedas tengas, mejor serán las armas que pueda hacer. A ver, avatar. Ok. 500, puedes bloquear esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Elegir el arma! ¡Oh, qué guapo! Elegir el arma inicial, ok. Vale. ¿Qué más hay por aquí? ¿Estos son personajes? No, no son nada, ¿no? O sea, sí son, pero... Hack tú, no sé qué. Ah, las mejoras que tienen las diferentes armas. Hostia puta. Que las armas tienen diferentes sets de... Este nunca me salió. Vale, ¿y tú? Ah, esto no hace nada. ¿Y hacemos otra run con las espadas? Parasol Corporation. Aquí fue donde morimos, ¿no? Se desbloqueará en la versión final. Official release, pero sí, ya salió el juego. Soul Code no tengo. ¿Y aquí? Vamos a ir aquí. ¿Qué coño es eso? ¿Has visto el guante del centro? Es un guante para bombas, no sé qué, vale. ¡Protégelo! Tengo que proteger... Attack Speed, Magazine... ¿Pero Magazine para qué? Si no tengo munición.
Empujar a los enemigos, ataque speed. Este está muy bien. Moverme más rápido mientras ataco, ¿no? Ok, Mr. Chu. ¿Qué he hecho? No sé qué le he dado. Por las prisas, loco. O sea, que tengo que proteger esto. Ah, no, sí que tengo munición. ¿Qué me ha hecho daño? ¿Y esto qué es? Hostia, no se rompe, ¿eh? God Hunter. Vida máxima. Probabilidad crítica. 3% de crítico, dale. Sí que tienes munición. Voy a seguir con God Hunter. Crítico. 10 de probabilidad crítica, dale. Hostias. Ah, está la caja amarilla esa allí. Pero ¿cómo rompo eso, loco? Bien. Esto, tamaño de la tormenta. Storm damage, perfecto. O sea, tamaño del ataque principal y daño. Bien. Hostia, qué daño, tío. No puedo moverme de aquí, ¿eh? ¿Puedo recargar cuando yo quiera? Sí, puedo recargar cuando yo quiera. Pulso la R. Y recargo cuando me dé la puta gana. Emperor Boxer, esta es nueva. Colocas una mina, no sé qué. Daño del dron. Incrementa el daño del dron. ¿Qué dron? ¿Tengo un dron? ¿Dónde está el dron? ¡Míralo! ¡Tengo un dron! Quiero romper esa caja, pero es inmortal, ¿no? Buah, no le baja la vida, tío. Joder, no me puedo chocar con nada, tío. Me gusta que los escenarios sean distintos, ¿sabes? El primer escenario es un Horde Survival de toda la vida. Y este es de proteger algo, está guay eso. 15 el daño físico, dale. Ole. ¿Y esa caja amarilla cómo la voy a romper? ¿Qué pasa? ¡Ey, que lo bombardean! ¡Que lo bombardean! No. Ya, pero es duro, ¿eh? Se me acaba la munición, tío. God Hunter. Me da el hechizo de no sé qué. ¿El hechizo de cuánto? Cuesta 10 de vida. Uf. 10% de, 15% de crítico cuando haces un dash. Crit chance de crit damage. Dámelo. Está muy complicado esto. Attack speed, reload speed. Me gusta eso. El hechizo es malísimo, ¿eh? El del clic derecho. Es tremenda basura, tío. Te lo digo, ¿eh? Tremenda basura. Emperor. Vale. Reload speed. Dos drones escoltan al jugador. Una torreta. Dos drones. Míralo. Voy hinchadísimo de drones. Qué guapo. Vale, viene boss. Spawn G-Bomb. ¿Qué pasa, nena? ¡Hostias! Que vienes enfadada, ¿no? No le baja la vida, tú.
Sí. Me persigue ahora. Safe bucket. Hostia, eso me ha dado, tío. El guantelete está guardado bien. Si no, el boss no puedes evitarlo, ¿sabes? Uy, los bosses tienen un montón de vida, tío. ¡Ah! Es la única forma que tienes es hacerme daño pegándome a melee. Te reviento, asquerosa. Ah, te vas a morir en breve. ¡Ah! Muerta. Me da dos random uparts. 25 al rango, menos 15 a la velocidad de movimiento. No, el gacha. Emperor. Invocas la Mothership. Venga, la Mothership. Y Emperor, ¿qué más hay? Mejora la Mothership, 20 de vida máxima. Los drones te dan experiencia. Bueno, ganan experiencia, no sé. Incrementa el daño de los drones un 15%. Una poti aquí. Esto es bueno. ¿Me la puedo llevar? No, no. ¿Qué es estas cosas, gente? Ah, vale. Lo he recogido, no sé qué hace. ¿Por qué hago tan poco daño? Me ha bajado el daño, ¿Qué ha pasado? Hostia, me ha bajado muchísimo el daño. ¿Qué ha pasado? Oye, me ha bajado un montón el daño. ¿Qué he pillado? Physical damage menos 54. ¿Qué ha pasado? Tengo un contador en el... en el puntero. Velocidad de movimiento, storm damage, attack speed. Eso está bien. No entiendo por qué hago tan poquito daño. Buah, tiene pinta que una de las pociones que he recogido me ha jodido, ¿eh? Me ha bajado infinito el daño a la mitad. No entiendo. ¿Por qué me das un objeto que me... qué putada, ¿no? Voy a morir, tíos. Emperor, vamos a ir con el Emperor. Mira, invoca la Mothership, invoca pequeños drones. Como en el StarCraft, ¿no? God Hunter. Physical damage, elemental damage. Esa caja dorada nunca sabremos qué es. Emperor. Reload speed. Missile drone fire to guide missile cada 2 segundos. Dale. Que me carrilan los drones, Au, tío. Esta caja. No le baja la vida, No le baja la vida. Oh, pero qué coraje, me ha bajado el daño a la mitad, tío. A la putísima mitad me ha bajado el daño. Qué injusto. Au. Dios, es que tarda un montón en matar a los rinos. Joder, pero es que a veces no, no sé qué es lo que me pega, tío. El guantelete tanquea muchísimo.
Attack Speed Magazine. Storm Damage, Attack Speed. Voy a pillar esto, tío. Más munición quiere decir más tiempo girando, ¿sabes? Está muy guapa la... Las dos espadas están muy chulas. Pero el haber perdido la mitad del daño me sabe fatal, ¿eh? Yo creo que ha sido la jeringuilla esa que pillé. La jeringuilla me ha puteado bastante. Mira otro boss, ¿eh? Porque al final aguanto hasta el siguiente boss. Au. God Hunter, voy a seguir contigo. El Spartan Fury. Está muy bien, ¿eh? Crítico cuando... Hostia. Gente, estoy fuera, ¿eh? ¿No? Es que en vida y eso estoy fuerísima, tú. ¡Emperor! Incrementa el daño de los drones escoltas. ¿Qué es esto? Invocas dos drones que se inmolan, ¿no? Nah. Madre, gente. Qué molesto, dice. ¿Qué acaba de pasar? Tengo una vida extra. ¿Qué coño? ¿Pero qué es este boss? ¿Qué es este boss? ¡Cuidado! Estoy muerto, ¿eh? Está guapo el boss. Pero creo que a melee es imposible hacérselo, ¿eh? ¡Da! Tío, el juego está muy guapo. El juego está muy guapo. Qué pena que me han quitado el doble de daño con... Yo creo que fue la jeringa, ¿eh? Porque me habían dado una poti y una jeringa. La jeringa seguro que me quitó la mitad de la vida a cambio... Perdón, la mitad del daño a cambio de velocidad de ataque o algo así, seguro. Y la poción me dio un resurrect. Arma nueva. Después de limpiar el mapa sin usar ningún hechizo. Qué fuerte. Y aquí puedo mejorar, ¿eh? Una penalización que reduce tu vida. Pero claro, ¿tu vida o tu vida máxima? 6% todo el daño. 740, 12% todo el daño. Vale, quito 36. Tío, está guapo el juego. ¿Y si voy por aquí abajo qué hay? Nada. Escúchame, está bastante guapo. Para ser un World Survivor, otra vez ha vuelto a innovar. Bien hecho, coño, bien hecho. Me ha gustado un montón. Si a ti también, recuerda dejarte un like, suscribirte, coño, que no cuesta absolutamente nada. Y recuerda las ofertas de Instant Gaming, que la tienes en la descripción. Chao.